200.000 busco hombres de París. Un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes. Ni un tonto loco que se baboso. Ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris. Los tirantes transparentes las abiertas. No, 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 Carmen. Ahorita estamos a punto de enlazar. Ya, ya, ya estamos, Mónica, al aire. Mónica, ya estamos al aire. Lo que pasa es que fíjate que tenemos a la oreja aquí encima, caray. Pero bueno, se les pidió, por favor. Aquí la señorita quiere salir en las cámaras de Ventaneando para ver si la contratamos en el programa. Pero pues creo que no se le va a hacer. Es muy difícil, ¿no? No. Y Carmen se va a tirar su recámara. Yo creo que está. Nada más de unas palabras, yo creo que todos los medios de alguna forma están difíciles ahorita. Entonces, a ver, tengo enamorado. ¿De maravilla? Oigan, pésele a quien le pese. ¿Le pese a alguien? ¿Le pese a alguien? A mucha gente. Para el reportón, Laura Yu. Cuando un artista tiene la capacidad de transformar las cosas, no hace lo que hiciste tú aquí, que fue prácticamente el ridículo. Yolette, no bailaste bien. Yolette, no cantaste bien. Tu vestuario esta noche es como de reina de los niños, mas no es lo que se podría esperar en esa interpretación. Creo que eres un personaje para la pantalla, nadie lo va a negar. Pero tú sabes que vocalmente aquí no hay nada que hacer. ¿Sí estamos de acuerdo o podría yo estar en un error? Me da flojera discutir contigo ese punto. Oh. Oye, Violet. Porque ya he dicho mi punto de vista, ya lo he dicho. ¿Sabes a mí qué no me da flojera decirte con respeto que eres lo peor de la academia? Muchas gracias. Es muy fácil. No, de verdad, si la señora va a hablar, es que me paro y me voy. Es muy simple, esto es muy fácil. Lolita. Porque no. Un minuto. Yo tengo que hablar con Yolette. La señora ni es alumna, ni es crítica, ni es maestra. Se acabó. Ella está fuera de la casa. Se acabó. Estoy de acuerdo. Yo solamente quiero decir que la señora Cortés se sale porque no es digna de escuchar una señorona como yo, una mujer como esta. Yo creo que flojera debería de tener mucho más el señor Gavito de estar aquí sentado escuchándote cantar y hablar de esa manera. Y no lo dice, respeta, se calla y se queda. Pues que se levante y se vaya, entonces. No. La que se debe de ir es otra. Violet. Ay, no lo puedo creer. Yo quiero invitarte que si de verdad tú ya no estás a gusto, porque he visto que no estás a gusto, que esta noche abandones la academia. Préstame un momento, Violet. Y en estos momentos estoy muy lacerado, demasiado lacerado, y además todavía mi cabeza no ha podido empezar a procesar, no puedo procesar todo este suceso. Entonces yo les pido, yo bajé porque no tengo que esconderme, bajo, todo lo que me sucedió no lo tengo procesado, ni puedo empezar a procesar. Nada más quiero darles las gracias. Enfrentarlos, porque esa es mi labor y mi deber. Y agradecer
Claro, con su respeto.